Al final de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en el bando de los ganadores. La derrota había estado cerca, pero sobrevivimos con honor. Today, whatever you are, whatever you do, wherever you may go, you are a part of atomic warfare. It involves you, personally. Los americanos habían lanzado su bomba atómica. Entonces nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Para nosotros esas bombas no suponían los últimos estertores de la guerra. Era la premonición de lo que ocurriría después. Escorpiones en una botella. La Unión Soviética comenzó su proyecto nuclear en marzo de 1943. El prestigioso físico Igor Kurchátov fue elegido cabeza científica del proyecto. El laboratorio de Kurchátov fue el primer lugar donde se determinó si el grafito era adecuado en los reactores nucleares. Allí se llevó todo el metal de uranio en polvo que había disponible. Todas las semanas llegaban contenedores de grafito y uranio. Se completó el primer modelo. Después el segundo. El tercero. Y el cuarto. Finalmente terminamos el reactor. Hicimos todo el trabajo contrarreloj. A las 6 de la tarde del 25 de diciembre de 1946, este reactor fue capaz de producir la primera división del núcleo de uranio lograda en Europa y Asia. El proyecto de la bomba tuvo prioridad sobre todo lo demás y comenzó una carrera contra el tiempo. Había que alcanzar a Estados Unidos a cualquier precio. Un día tendremos que enfrentarnos a una situación en la que cualquier superpotencia podrá destruir a la otra. Como dos escorpiones en una botella, cada uno capaz de matar al otro, pero a riesgo de su propia vida. Robert Oppenheimer. 100 millones de dólares al año en подрывную работу в странах Восточной Европы. На диверсии, на организацию контрреволюционных мятежей. Все это нацелено сюда. A veces invadíamos el espacio aéreo de hasta tres países vecinos en un vuelo de reconocimiento. Probábamos la eficacia de sus defensas aéreas. Una vez que desactivábamos el código de identificación del avión, era difícil localizarnos, especialmente por la noche. Era un vuelo tras otro. Pero este tipo de juego no funcionaba con los países de la OTAN. Se podía intentar, pero no podíamos permanecer mucho tiempo en el espacio aéreo de la OTAN. Los dos países estaban atrapados por el miedo. Los americanos nos temían y nosotros temíamos a los americanos. Nosotros pronosticamos la guerra y el ataque. I checked with the FBI and the OSI a little while ago. There are still five known members of the Communist Party operating in our area, Zone 1, at the present time. They're the same five we've had for quite some time. They're still underground and still no indications of any organized meetings. Along the Mexican border, there doesn't seem to be any significant movement of subversive elements into the country. La única información sobre Estados Unidos era de los periódicos soviéticos y mostraban a un horrible tío Sam barbudo, con bombas atómicas en los puños, con los que amenazaba a una Unión Soviética deseosa de libertad. Los ciudadanos soviéticos normales no tenían la posibilidad de viajar a Norteamérica.
Los americanos masticaban chicle. Tenían los dientes blancos y eran rudos. Los yanquis daban palmadas en la espalda. Cuando se sentaban, ponían los pies sobre la mesa. Mentían diciendo que habían ganado la guerra cuando se sabía que habían sido los rusos. Así era un americano para nosotros. Los americanos creían en su supremacía técnica y científica. Tenían razón en lo de la tecnología. Pero en lo de la ciencia no estaba tan claro. Rusia hizo todo lo posible por acabar con el monopolio nuclear estadounidense. El prestigio de la Unión Soviética y de Stalin dependía del trabajo de los físicos nucleares. No se dejó nada al azar. Se decidió comprar la lealtad de los científicos con dinero. Se construyó un chalet para Kurchátov en los terrenos del Instituto de Investigación Nuclear. Советские атомники по заданию партии и правительства много лет упорно и беззаветно трудились сначала над созданием, а затем над совершенствованием атомного оружия. El desarrollo de un arma termonuclear fue confiado a un equipo de investigación encabezado por Igor Tam, el joven y prometedor físico nuclear, futuro activista de los derechos humanos, Andrei Sájarov, también se unió al grupo. Nadie podía negarse ya que la orden provenía directamente de la Brent Iberia, el temido jefe de la policía secreta. As of now, the situation has changed. We must take risks. Calculated risks, it is true, but risks nevertheless. They were taking great chances. A great gamble, but a gamble, while there's a possibility of failure, nevertheless there's a possibility of great gains. And we're not really sure of what progress the Russians have made in this business of nuclear research. We don't want them to have a hydrogen bomb before we do. Minus 15 seconds. Los americanos hicieron su primera prueba termonuclear el 1 de noviembre de 1952. Minus 10 seconds. Los americanos no hicieron una bomba. Fue un experimento preliminar a gran escala. Usaron un material nuclear en forma de fluido y esperaban que permaneciera en ese estado. Por eso necesitaron transportar una gran cantidad de equipos adicionales. Al final era un conjunto muy pesado. No hubiera sido posible hacer un arma de tanto peso con los métodos de la época. Habría resultado imposible lanzarla sobre un objetivo. Sájarov tuvo que acelerar sus planes para la construcción de la nueva bomba de hidrógeno soviética. El desarrollo de la bomba de hidrógeno continuó en la base secreta de Arzamas 16. Andrei Sájarov también fue trasladado a trabajar allí. En la primera fase, la contribución más importante de Sájarov al trabajo fue la estructura de la bomba de hidrógeno. La Unión Soviética había alcanzado a Estados Unidos. La prueba fue una gran victoria para todos y al mismo tiempo un gran alivio. Por el momento la bomba de hidrógeno era un problema técnico, no moral. Los kazacos ya estaban acostumbrados a las pruebas. Decían, hoy van a lanzar otra bomba. Y aprovechaban para ir de excursión al lugar. Llevaban el samovar y cordero para comer. Se sentaban a beber a la orilla del Irtis durante las pruebas atómicas, celebrando el día libre en el trabajo.
Moscú, Chicago y Los Ángeles se unieron a esta causa común. Este colectivo millonario mostraba a otros cómo se hacían las cosas. Había boogie-boogie, jazz. Yo vivía en Krasnoyarsk, en Siberia. Llegó una orquesta de baile para actuar y el programa se dividía en dos partes. Al principio interpretaban canciones soviéticas sobre Lenin. Después un risueño presentador subía al escenario diciendo lo maravilloso que era el país en el que vivíamos. Nos esforzamos por conquistar el espacio, pero allí, al otro lado del océano, entonces empezaban a tocar música de jazz y canciones populares norteamericanas. El escenario se movía al ritmo de rock and roll. Todo esto ocurría en una atmósfera de desaprobación general. Y de repente, Grimley, el presentador, decía: así debajo han caído los americanos. Según él, teníamos suerte de no vivir allí. Era importante alcanzarles. Dedicamos todos nuestros recursos a la creación de nuestras propias armas nucleares y termonucleares. Fue fácil explicárselo a los ciudadanos. Los americanos habían empezado todo. ¿Qué otra cosa podíamos hacer nosotros? Teníamos que seguir su ritmo. At their base camp, Desert Rock, these men are mustering for an atomic warfare maneuver. На специальном аэродроме окончательно снаряженная атомная бомба подвозится к самолету-бомбардировщику Ту-4. La psicosis bélica creció aún más. Estados Unidos inició ejercicios en el campo de pruebas de Nevada para adiestrar a sus tropas en tácticas de guerra con armas nucleares. La Unión Soviética siguió su ejemplo. 45.000 soldados participaron en los ejercicios organizados cerca del pueblo de Toskoy, en el sur de los Urales. It is now H-minus 2 minutes. Everyone kneel down in your foxholes, look down and stay down. Самолет-носитель атомной бомбы на высоте 8000 метров приближается к цели. Атомная бомба сброшена. Радиации в районе эпицентра через один час после взрыва достигали 50 рентген в час. До наступления войск через район атомного взрыва с применением средств защиты возможно. Наступающие войска, применяя индивидуальные средства противохимической защиты, проходили по местности в этом районе без всяких последствий для здоровья личного состава. After the walkthrough, we moved back, out of the contaminated zone, to our parking area. We made it. And so can anyone else who goes through this kind of operation. 3 months ago, all the gold in Fort Knox wouldn't have made us want to do it. Now we wouldn't take anything for the experience. La consecuencia fue una aterradora confrontación. Ambos bandos hicieron acopio de tal cantidad de armas nucleares que podrían haberlas usado para destruir el planeta 10 veces. Ese pequeño corredor
El pasillo principal está dividido en varias secciones. Las gruesas puertas entre las secciones desembocan en el depósito de armas nucleares situado al final. Hay cuatro llaves para cada puerta. Esas llaves son todas distintas. Solo había ciertas personas que tenían acceso a la primera sección. Algunos tenían acceso al segundo sector. Y el grupo más escogido de gente tenía acceso al almacén de cabezas nucleares del final del pasillo. En otras palabras, entrar significaba que los cuatro portadores de las llaves de las diferentes puertas debían estar presentes a la misma hora. El almacén había sido construido para los bombarderos que tenían su base en el aeropuerto de Rad, que transportaban cabezas nucleares. La región báltica estaba llena de armas. La superficie de Estonia es de 45.000 kilómetros cuadrados. Allí hay numerosos aeropuertos militares: Pärnu, Tartu, Tapa, Surkul, Vehma o Muskla. El depósito de cabezas nucleares de Lunia y el aeropuerto militar de Raad están localizados cerca de Tartu, Estonia. En tiempos soviéticos, la seguridad del ciudadano medio de Tartu estaba asegurada si ignoraba totalmente la existencia de las instalaciones militares. Tartu era una ciudad cerrada. Los foráneos tenían prohibido pasar allí la noche. En aquella base aérea había una unidad de aviones de transporte y otra de bombarderos. Se suponía que las ojivas nucleares y los misiles eran para el uso de los bombarderos. La proximidad del depósito de armas nucleares probablemente se debía a que pensaban usarlas cuando se estimara necesario. Por esa razón, se hicieron vuelos de práctica con cabezas nucleares. Este refugio antiaéreo se construyó para las tropas de mantenimiento de armas y misiles del campo de Rad. El refugio está situado a casi 7 kilómetros de la pista. Si el enemigo atacaba la base, la pista sería objeto de un intenso bombardeo. Por ese motivo, era tan importante alejarse de la pista. La Unión Soviética detonó su primera bomba de hidrógeno el 22 de noviembre de 1955. Su estructura estaba basada en la tercera idea desarrollada por Sájarov. En sus memorias escribió: «Habíamos hecho un arma mortífera, la más aterradora conocida por la historia humana, pero su uso ya no estaba en nuestro poder. Estaba en manos de los dirigentes del partido y la jerarquía militar». En las pruebas murieron un joven soldado y un niño en un refugio que fue aplastado por la onda expansiva. Вернемся в городок полигона. Сейчас и сюда подойдет ударная волна. Вы видите группу людей, стоящих на дороге? Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться. Una persona puede tener la información más precisa posible, pero si falla la comprensión, si falla la interpretación, no tiene ninguna utilidad. Khrushchev temía que pudiera ser objeto de alguna provocación por parte de Estados Unidos, una provocación que pudiera avergonzarlo o humillarlo.
El ambiente era muy tenso. La cuestión de Berlín preocupaba cada vez más a Khrushchev. I have, however, observed that during the last 12 years, 2.5 million people have voluntarily moved and are still moving from East to West Germany. Al hablar del desarme, Macmillan expuso sus sospechas sobre los impedimentos y controles soviéticos. No doubt they will be taken up. This assembly could not fail. But can they be taken up? Is there some obstacle? And if there is, can we help to remove it? Well, I'd like it translated if you will say anything. La confrontación entre las dos superpotencias buscaba nuevas formas de manifestarse. Comenzaba la carrera americano-soviética por la conquista del espacio. Человечеству открыта дорога к познанию новых миров. Полет Гагарина доказал возможность создания обитаемых спутников и межпланетных станций. Москва торжественно встречала первого героя космоса. Helmikuun 20. päivä evestiluutnantti John Glenn kiersi 3 kertaa maapallon ympäri avaruusaluksella. Hän oli ensimmäinen amerikkalainen, joka teki tämän. Matka sujui suunnitelman mukaan. Television avulla voitiin matkaa seurata kaikkialla Yhdysvalloissa. Elokuun 11. päivä Neuvostoliitolla yhtäaikaisesti 2 lentoa. Pääministeri Khrushchev oli puhelinyhteydessä kosmonautti Andrian Nikolaeviin. Kosmonauttien vastaanotto Moskovan punaisella torilla oli riemukas ja juhlallinen. No puedo creer que bajo ninguna circunstancia se plantearan usar armas nucleares, a menos que fuera como represalia por un ataque a nuestro país. El experimento de la superbomba de 1961 sigue levantando mis sospechas. Las superpotencias se habían abstenido voluntariamente de hacer nuevas pruebas nucleares durante 2 años. En otoño de 1961, Khrushchev anunció la reanudación de las pruebas, lo que provocó protestas por todo el mundo. En una de sus novelas, Evgeny Popov incluyó una carta enviada por el ciudadano Radovinchek a un periódico en 1961. Tras leer la comunicación del gobierno soviético, me dio un vuelco el corazón. Después de todo, éramos jóvenes. Nuestras felices vidas apenas se abrían ante nosotros. Pero los americanos se mostraban belicosos. ¿Ese pueblo era humano? No, odia a la humanidad. Sé que la decisión de reanudar las pruebas nucleares no fue fácil, pero entiendo y acepto la decisión de nuestro gobierno. ¡Botón! Карающий меч возмездия, который настигнет агрессора в любой точке земного шара. Entramos en el compartimento del tren. La atmósfera era de un opresivo silencio. Había comenzado el viaje a la base de Arzamas 16. Yuri Smirnov era un físico nuclear recién graduado que fue destinado al proyecto de las armas nucleares. Además de Smirnov, también recibió la orden un compañero de la Universidad de Leningrado. Tuvimos que hacer un voto de silencio. No nos permitían, bajo ninguna circunstancia, revelar la localización de la base. No podíamos hablar de las operaciones. Nos estaba prohibido incluso tener tratos con extranjeros.
Llegó la mañana. En cuanto el tren cruzó la frontera de la base, la gente volvió a la vida. Todo el mundo empezó a hablarnos, a decirnos que pronto veríamos los resultados. Era una comunidad científica compuesta por investigadores de diferentes campos, trabajando en Arzamas. Había 21.000 trabajadores. En la ciudad vivía principalmente gente joven, de entre 20 y 30 años. Por eso la ciudad estaba llena de niños. Las tiendas estaban bien surtidas de productos, de cosas que habíamos olvidado en Leningrado. Había caviar rojo y negro, no en latas, sino en frascos de cristal. Todo era barato y además teníamos buenos salarios. Había una planta piloto que fabricaba las armas que se iban diseñando. También había una planta de producción en serie. Sájarov encabezaba el grupo que trabajaba con armas termonucleares. Yo estaba destinado en ese grupo. Los físicos que trabajaban con Sájarov y Seldovich eran unos privilegiados. Solo los jefes más importantes recibían el pase de segunda clase. Todos los que trabajaban con Sájarov tenían este tipo de salvoconducto. Les llamábamos nuestros vehículos de terreno. Con ellos podíamos salir y entrar en cualquier momento. Eran importantes para los buscadores de setas y para los pescadores. Todos teníamos nuestro propio vehículo. La importante red de seguridad aseguraba que la información permaneciera en el interior de las alambradas. Los teléfonos estaban pinchados y la red de informadores estaba muy extendida, infiltrados incluso en los grupos de trabajo científico. En julio de 1961, Krushchev reunió a los físicos nucleares en el Kremlin. El mensaje fue breve. El gobierno había decidido probar una superbomba de 50 megatones. Esta bomba de hidrógeno, apodada Bomba Zar, tenía una potencia 3.000 veces mayor que la lanzada sobre Hiroshima. Me ordenaron ingresar en el grupo de la bomba. Además de mí, estaban Adamski, Yuri Alexei Trutnev y Nikolai Babayev. Empezamos a trabajar el 10 de julio, en cuanto nos asignaron nuestra misión. Y уже в середине сентября сюрприз съезду и всему миру Никит Сергеевич приготовил 50-мегатонную водородную бомбу. Крушев había declarado que sería una bomba de 50 megatones, por lo que cualquier otra cifra habría supuesto un absoluto fracaso. Только за день до окончания съезда Ту-95 с супербомбой на борту взял курс на новую землю. Amaneció. Llegó la mañana del 30 de octubre. A las 11:33, hora de Moscú, la bomba se soltó del fuselaje del avión. Le siguió un completo silencio. No hubo información en 5 minutos. La bomba había detonado, pero con la potencia prometida de 50 megatones, el piloto proporcionó la primera información 40 minutos después. Todo ha ido bien. Regreso a la base. Negin, el diseñador jefe de Arzamas, le preguntó la altura de la nube de humo. El piloto le respondió que había alcanzado al menos los 60 metros. Según nos dijo, todo había salido según el plan previsto.
Percibir una amenaza real depende en gran manera de las consecuencias que se esté dispuesto a soportar. Helsingin yliopiston radiokemialaitos on mitannut Suomen Lapissa asuvan poronhoitajaväestön radioaktiivisuutta vuodesta 1961 lähtien. Joka kevät lähtee laitoksen mittausauto Lappiin, missä se mittaa noin 100 saamelaisen radiokeskion pitoisuuden. He olisivat ensimmäisinä vaarassa, jos ilmakehän radioaktiivisuus jälleen huomattavasti lisääntyisi. Kyllä se tiede. Se sabía que la radiación era mortal, pero cuáles eran los niveles aceptables se desconocían en 1942, cuando comenzó el proyecto de bomba atómica. El radiocesio era el isótopo más importante porque se acumula en la cadena alimentaria. Jäkälästä siirtyvät radioaktiiviset aineet poron pudoksiin, muun muassa lihaan ja maksaan, ja niistä paikalliseen väestöön, joka syö niitä runsaasti. Por eso está concentrado en Laponia, donde podrían haber sufrido los mismos efectos perjudiciales en caso de lluvia radioactiva. Comenzaron las mediciones de los niveles de radiación de los samis. Notamos que, como media, había 50 veces más radiocesio que en los finlandeses del sur. Una pequeña parte, un 10%, se quedaba en el cuerpo. Si se recibían muchas dosis fatales seguidas, el resultado sería un cáncer, sin ninguna duda. Con la detonación de la superbomba de 50 megatones, Khrushchev quiso mostrar a Occidente el potencial disuasorio soviético. Estados Unidos respondió con la misma medida. Norteamérica inició una serie de pruebas nucleares en el atolón de Bikini en el verano de 1962. La Unión Soviética no tardó en responder y comenzó el verano de 1962. Las pruebas nucleares y de armamento continuaron su espiral de despropósitos. Participé en muchos vuelos de pruebas nucleares. La mayoría de ellos se hicieron en el año 1962. Volamos de mayo a noviembre, haciendo dos vuelos al día. Por la mañana a las 8:55 y por la tarde a las 17:55. Era la norma establecida. No servía de nada reparar los cristales de las ventanas. Se rompían todos los días en cada prueba. Solo se arreglaban en invierno. Nos enterábamos de nuestra misión con un día de antelación. Se preparaban dos o tres grupos al mismo tiempo, pero ninguno sabía cuál era el que iba a salir realmente. Podías ser tú o no. Ninguno de los que participábamos en estas pruebas teníamos padre. Todos habían caído en batalla. Así se aseguraban de que no secuestraran a ninguno de nuestros padres ni lo hicieran prisionero. Éramos un grupo cuidadosamente elegido. Todos repetíamos las órdenes y respondíamos en alto: haré esto, haré lo otro. El sargento, el comandante, el piloto, el telegrafista, todos sabíamos cuál era nuestra misión. Obedecíamos las órdenes porque para eso nos pagaban. La patria nos vestía, nos daba de comer y saciaba nuestra sed. Nosotros teníamos que hacer poco a cambio. Nos pagaban 95 rublos de la vieja moneda soviética por vuelo.
No llevábamos monos protectores porque tampoco sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Éramos fuertes, jóvenes, incluso algunos teníamos pelo. Ninguno pensábamos en serio lo que hacíamos. No lo comprendíamos y nadie nos ponía al corriente. ¿Pueden oír el paso de hierro de los barbudos? Las canciones de la libertad resuenan en todo el mundo. Libertad o muerte. Los aspectos estéticos tienen su propio significado. Aquellos jóvenes barbudos, con vaqueros y camisetas caqui, nos gustaron inmediatamente. La primera vez que estuve en Cuba fue en febrero de 1960 con mi padre. Yo iba en calidad de su secretario personal. La revolución cubana había triunfado el año anterior. En 1959, el Kremlin apenas tenía conocimiento de Cuba. Poco a poco se empezaron a formar una imagen de los cubanos, basándose en la información de mi padre y del embajador Alexeyev. A Khrushchev le recordó los primeros tiempos de nuestra revolución y se inspiró en ella. Conoció a Fidel en Nueva York en 1960. A Fidel le causó una gran impresión. Le pareció una figura muy importante. Ernesto Che Guevara era callado y humilde. Estaba preparado para darlo todo por su país. Pero para el Che, la revolución cubana era solo un episodio de transición. It continues to be the policy of the United States that the Castro regime will not be allowed to export its aggressive purposes by force or by threat of force. It will be prevented by whatever means may be necessary from taking action against any part of the Western Hemisphere. Durante la crisis cubana estábamos en alerta constante. Había misiles con cabezas nucleares preparados y esperando la orden para que sacrificáramos nuestras vidas. El arsenal nuclear americano era 14 veces más grande. Ellos habían desplegado misiles de alcance medio en Europa. Y lo hicieron cerca de nuestras fronteras, en Turquía. Khrushchev se lo había tomado como algo personal. Quería demostrar a los americanos quiénes éramos. El equilibrio de poder entre los dos escorpiones había cambiado. Nuestros misiles estaban cerca de Norteamérica. Los americanos comprendieron que podían llegar a Washington. El Pentágono propuso un ataque inmediato. El 22 de octubre, Kennedy proclamó un bloqueo. Así dio tiempo al Kremlin para que deliberara antes de entrar en guerra. Los americanos trazaron una línea imaginaria más allá de la cual no podrían pasar nuestros barcos cargados de misiles. Así que nos sentamos y esperamos. Creíamos firmemente que estábamos en el bando de los buenos, que éramos los salvadores. El vuelo era largo y se hacía interminable. A las 5 o 6 horas estabas completamente entumecido. Solo te funcionaba la cabeza. Te apretabas bien el cinturón de seguridad y te limitabas a hacer funcionar el aparato.
Estábamos completando la misión que nuestra madre patria nos había encomendado. Sabíamos que la Unión Soviética nos daba seguridad. Nuestros barcos se acercaban cada vez más a la línea de bloqueo. Incluso llegaron a cruzarla. Hubo algunos exaltados dentro del ejército de los Estados Unidos que urgieron al presidente a hundir nuestros barcos. El 27 de octubre, uno de nuestros misiles en Cuba abatió a un avión americano. La Casa Blanca lo interpretó como que el Kremlin había elegido la guerra. Robert Kennedy se entrevistó con nuestro embajador Dobrynin y le dijo: si no nos informan dentro de 24 horas de la retirada de sus misiles de Cuba, los retiraremos nosotros mismos. Fue entonces cuando Khrushchev se dio cuenta de que no era momento para las palabras, sino para los hechos. La noche del 27 de octubre se enviaron dos cartas desde el Kremlin a Washington. En ambas se prometía la retirada de los misiles, con la condición de que Estados Unidos se comprometiera a no atacar a Cuba. El 28 de octubre, Kennedy declaró aceptar los términos. Ese mismo día de octubre, Khrushchev habló por radio porque temía un ataque sorpresa sobre Cuba. Su carta a Kennedy fue leída por la radio. Lo hizo en ruso, sin lenguaje en clave. El Kremlin se había dado cuenta por fin de la gravedad de la situación, de que había una posibilidad muy cercana de ir a la guerra. Khrushchev había debatido con anterioridad el asunto de los misiles cubanos con el Politburó. Dos personas se habían atrevido a oponerse a él. Fueron Kuchinen y Mikoyan. Khrushchev había presentado su plan y pidió a los miembros del Politburó que dieran su opinión. Kuchinen le dijo: creo que el camarada Khrushchev ha considerado las posibles consecuencias de un paso así. Si ese es el caso, ¿qué habría que hacer? Y le contestó: tiene derecho a tomar una decisión así. Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Francia y China fueron los primeros países con armas nucleares. Las armas nucleares quitan el freno a las actividades políticas de los jefes de Estado. Creen que pueden permitirse todo tipo de cosas. No lo dicen en voz alta, pero en el fondo lo creen. Desde el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, Israel, India y Pakistán se han unido al grupo de países con armas nucleares. Irán y Corea del Norte aspiran a tenerlas. Estados Unidos se ha retirado del Tratado de Misiles Antibalísticos y se teme que su proyecto de antimisiles inicie una nueva espiral de proliferación nuclear.